Sí, bueno. Hola, jefe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Cole. Bien, ¿y tú? Pues también algo nervioso por el trayecto que voy a hacer y por lo que me voy a encontrar en la ruta, pero no importa, yo ya sé que me voy a encontrar. Ya hice esta ruta una vez antes y pues a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo se comporta? Esperemos que no ataque y que los tripulantes no se asusten demasiado. Recuerde que los tripulantes vinieron por su propia voluntad, entonces. Y si les pasa algo, pues yo no me puedo hacer cargo. Yo solamente soy el chofer. Y esperemos que no pase nada malo, ¿verdad, jefe? Sí, Cole, tú no te preocupes, la gente que traes a bordo viene preparada mentalmente para lo que van a ver, ya que a eso se dedican, ellos siempre están metidos en cosas de ese estilo. Perfecto, bueno, esperemos llegar bien hasta Hidalgo sin accidentes y sin personas traumadas. Bueno, voy a empezar el viaje, jefe, y nos vemos. Adiós. Cámara Cole Chris, que tengas mucha suerte. Regresamos a las carreteras del mapa de México y hoy tenemos un autobús Volvo 9800 por parte de Primera Plus. Tenemos la skin de 25 años de aniversario de Primera Plus y hoy vamos a hacer un viaje hasta Hidalgo en el Estado de México para encontrarnos con La Llorona, una leyenda urbana que según yo, bueno, he escuchado que está en varios países también de Sudamérica, pero en México es bastante popular. Tiene muchas teorías, muchas formas diferentes de ser la leyenda, vaya, varias versiones, pero bueno, en México es también muy reconocida y vamos a ir a buscarla, vamos a ir a encontrarla porque estas personas pagaron un boleto muy caro para venir a verla. Son personas que son pues investigadores de lo paranormal y es bajo su responsabilidad venir. Si alguien se infarta o se muere del susto aquí, es el mismo asunto de ellos. Ya tenemos muchas personas. El autobús no viene completamente lleno porque pues es poca gente la que se atreve a hacer esto. Viene gente de todo el país. Incluso tenemos gente de Argentina y uno también de Colombia, creo. Y pues bueno, tenemos por aquí pues unas teles en los asientos para que se distraigan mientras llegamos. Esta es la película de Tom Cruise en la que reviven como 100 veces, ¿no? Se mueren y reviven otras 30 veces. Esa película no la entendí nada, no me gustó, pero bueno. Tenemos el autobús con un motor Volvo, es de 420 caballos de fuerza, algo así. Y vamos a ver el recorrido. Estamos en Toluca, estoy aquí en la gasolinera esperando jefes, esperando órdenes del jefe, ¿cuál jefes? Vamos a irnos hasta Hidalgo cruzando por el Distrito Federal, ahora Estado de México. Vamos a bordearlo, no vamos a pasar por en medio. Es un viaje muy corto. Yo ya estaba aquí en Toluca y me asignaron este viaje. Dijeron, ¿aquí anda el Col Cris? Pues hay que agarrárnoslo para este viaje. La Llorona se aparece más o menos en este lugar, exactamente por aquí la podemos encontrar. Y vamos a ver qué tal se comporta hoy. La verdad es que sí da escalofríos, ¿eh? Vamos a ir hasta Hidalgo, a Enlaces Terrestres Nacionales, a la estación de autobuses. Y por aquí hay otra, ¿verdad? Bueno, por aquí está una y por aquí me parece que hay otra. Bueno, no sé. No sé a cuál nos vamos a ir, a ver a cuál me decido. El otro día anduvimos por acá hasta arriba en Durango y Mazatlán por el espinazo, el del diablo con el W900 que me robé. Pero vamos a encontrarnos a la Llorona por esta parte. Ahorita les voy a contar algo interesante. Y una disculpa porque no vamos a tener la webcam el día de hoy. Olvidé acomodarla. Y pues ya empezamos el video, ya no la pude acomodar. Y pues vámonos así. Igual es un trayecto muy corto, la verdad que sí. Vamos a salir de aquí, perfecto. Prendemos luz interior, no tenemos luz interior. Tenemos intermitentes. Voy a prender la luz alta. Bueno, van a ser las 2 de la mañana, 1:36 de la mañana. Vamos a esta hora porque se aparece en estas horas del día la Llorona. Y ahorita les voy a platicar unas cosas. Bien, vamos a reversear por aquí porque es un bus bastante grande, no viene nadie. Y cuidado con la bomba de la gas, no quiero explotar antes de llegar al destino. Y salimos, no viene nadie. Vámonos, vámonos, dale prisa porque ahí vienen los carros. Y pues nos esperamos aquí en el semáforo. Por lo menos ya estamos acomodados en el carril. Ahora les quería platicar que esta ruta yo ya la hice antes. Hay un video aquí en mi canal, un poco viejo ya. Es un autobús, es un Irizar, creo que es un I6. Un Irizar I6 de ADO. Con ese autobús fui a hacer la misma ruta para ver a la Llorona. Hace un tiempo ya fue un video que a mucha gente le gustó, mucha gente se asustó porque la verdad, pues bueno, para los que no la hayan visto aquí a la Llorona en el juego, pues no es tan gráfico que digamos, pero como que sí da escalofríos. La verdad, yo ahorita que traigo pues los audífonos puestos y que ando aquí manejando de noche,
pues a pesar de eso, como que sí da miedo, ¿no? Como que sí te da escalofríos escuchar los gritos de ella y como que sí se pone uno nervioso con eso, ¿no? Entonces, no falta mucho, vamos a bordear la Ciudad de México y después cuando la acabemos de bordear vamos a estar en una autopista muy parecida a esta. La verdad se parece mucho a la pista para ir ahí, para encontrárnosla, a ver si no se fue a cenar o algo, qué tal que no se aparece, ¿no? Y miren, el autobús este como que tiene un problema en la suspensión, como que no lo arreglaron bien hace rato. Hace rato lo mandamos al taller porque traía un problema con los amortiguadores, pero como que se los dejaron peor, ¿eh? Andaban como que ya muy viejos. Bueno, se los cambiaron, pero no lo ajustaron bien. No se lo acoplaron bien. No sé qué hicieron mal. Que anda rebotando a cada rato el autobús y se anda dañando en cada rebote. Entonces, por eso es posible que lleguemos con un porcentaje alto de nivel de daño. Pero de ahí en fuera todo va a salir bien. Hay que llegar así a estas horas de la noche, de la madrugada. Para encontrárnosla y que no se vaya a dormir, ¿no? ¿Qué tal que le da sueño y dice, no, ya no voy a trabajar hoy? Hasta mañana me aparezco otra vez, ¿no? Y estamos entrando ya a Ciudad de México, ¿eh? Ciudad de México. Vamos a ver, por aquí, por la izquierda, me tengo que poner en el carril izquierdo. A pesar de que es de madrugada, bueno, no es tan tarde, las 2 de la mañana no es tan tarde todavía. Y hay muchos carros también, todavía hay mucho carro. Vamos ahorita a dar vuelta por aquí, por la izquierda, vamos a esperarnos a que estos amigos se muevan un poquito. Y por aquí tenemos un Peugeot 3008, ¿no? Creo que es un 3008 o un 3007, este blanco de la derecha. Freno por aquí y bien. Este amigo como que se pasó un poquito de la línea, pero ahí está bien. Entonces, la verdad sí, es sí, como que da miedo. Muchos comentaron que se asustaron y que les dio escalofríos en el video anterior. Entonces, pues a lo mejor sienten lo mismo, a lo mejor no se asustan. Hay unos que sí, otros que no. Y en lo personal, yo la otra vez sí me puse un poco nervioso con eso, porque el sonido como es, el sonido es lo principal, lo que te hace ponerte así. Y pues esperemos que no pase mucho, ¿no? A ver si no nos ataca, como ya me comentó el jefe, hay que tener cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado ahí. Con que no nos vaya a atacar. A ver si no nos lanza una piedra o algo, ¿no? Y Hidalgo, San Luis Potosí. Perdón, San Luis Potosí, no, Hidalgo nada más. Es que decía San Luis, pero está por la izquierda. Hidalgo está por aquí derecho. Y saben que en cualquier momento yo creo que ya la vamos a estar encontrando. Bueno, ahorita después de este caracol, de este rulo, es muy posible que ya nos la empecemos a encontrar. La verdad, yo ya me estoy poniendo un poco nervioso porque me acuerdo de cómo, de esa vez, de cuando la vi. Es una imagen, pues, que se va moviendo de ella, pero pues el ruido como que sí da miedo, ¿no? Y creo que solamente se escucha en el exterior del bus, porque una vez yo pasé, iba así con la cabina interior y no la pude escuchar. Entonces me regresé, pero con la cámara exterior y ahora sí la vi. Aparte, a veces como que sí se ve y a veces como que no, como que solo de un lado se ve, de un sentido. Entonces, pues a ver si nos toca verlo bien. No, amigos, me parece que ya es en esta carretera. La verdad que sí, me estoy poniendo nervioso igual y me estoy volteando para atrás igual y en verdad créanme que sí. Estoy volteando así para atrás aquí en mi cuarto y eso, la verdad es que sí da miedo, ¿eh? La verdad sí. Igual y si ustedes ya vieron esto antes en mi canal, pues coméntenlo. Y aunque lo vean otra vez, pues comenten si otra vez les dio miedo o no, o cómo se sintieron o qué. Bajamos por aquí. Y por aquí tenemos un camioncito de Pemex. Petróleos Mexicanos. En caso de emergencia química, llamar al que dice al SETI, día y noche. No sé qué dice por ahí, pero bueno, vamos a rebasarlo. Que viene muy lento en el carril de alta. Trae su Scania, una Scania y viene muy, muy lento. A ver, vamos a ver el GPS. Es que ya me estoy poniendo nervioso, en serio. Es esta carretera es la buena, ¿eh? Es la buena. Vamos a llevar las luces altas para encontrárnoslas. Son las 3 de la mañana. Imaginen que coincidamos 3:33 de la mañana. Vamos a sacar la cámara exterior y prepárense, ¿eh? A ver si se escucha. Se va a escuchar el grito de ella. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo. Wow, me estoy cagando de miedo. Ahorita vamos a ver. Llevamos luz alta y en cualquier momento se va a empezar a escuchar, ¿eh? Igual y vamos a verla por ahí como que caminando. Espero que sí.
Ya se escuchó, miren, escuchen. Wow, ahí está. Oh, ahí está atrás, vamos a verla. Vamos a darnos vuelta, ¿ven? Ahí está, y miren, ahí la sigo viendo. Esa va en medio del camellón, va cruzando. Va cruzando la carretera. Wow, sí me dio escalofríos, ¿eh? Escuchar eso, la verdad, sí me puso a temblar un poquito. Incluso desde antes de escucharla, me vine acordando del lugar y todo cuando vine por aquí. Y vaya que, oye, sí es un susto. Y vamos a retornarnos, vamos a buscar un retorno y regresarnos. Igual y el retorno no ha de estar muy lejos. Por aquí creo que hay uno, ¿no? Miren, por aquí puedo bajar, pero no, no lo voy a hacer. El bus se va a maltratar mucho. Y por aquí enfrente ya tenemos creo que la ciudad. Imaginen que me caiga por aquí. Qué mal, ¿no? Y no, me voy a regresar, me voy a retornar hasta allá. Y ni modo que me cruce por aquí. Creo que en el capítulo del... el primer capítulo de La Llorona creo que sí me crucé por ahí. Pero vamos a respetar un poquito, ¿no? A lo mejor y aquí ya lo hago. Aquí está la gasolinera. No, no lo voy a hacer por aquí. Me voy a regresar. A ver cuánto falta para llegar hasta la ciudad. Ya falta bien poquito, miren. Me voy a ir hasta allá para retornar. Y a ver qué tal se pone. No creo que terminamos en Hidalgo. Probablemente terminamos ahí donde ella esté. O un poco lejos para quitarnos quitárnosla de encima. Porque no quiero que me despidan por exponer a alguien ahí a algo malo. Y vamos a retornar por aquí. Aquí retorno. Aquí no se puede, ¿verdad? No está permitido un retorno aquí. Pero vamos a echárnoslo a la mexicana. Tumbamos dos señales y todo. Creo que no me llevé ningún letrero. Apenas si alcancé a ver que me le pegué un poquito a un letrero. Como que le pasé por enfrente, pero probablemente no lo tumbé. Vamos a 0% de daño, ¿eh? 0% y prepárense para la segunda ronda. Creo que esta vez la vamos a ver de frente. Como recuerdan, pues como que va caminando entre los dos carriles, entre los dos sentidos se va moviendo. A ver si tenemos la suerte de de encontrárnosla en nuestro carril. No, igual y quiero tomar una foto. Vamos a tomarle una foto para que la vean con detalle. A ver si logro tomarle una foto con el bus. Ella enfrente del bus, digo, ¿no? Enfrentito del bus, ahí con ella, una selfie. Y miren, ahí tenemos la carretera en subida. Vamos a sacar la cámara exterior, a ver qué tal. Me voy a tener enfrente de ella, ni modo. Nos estamos acercando y ya falta nada para llegar. Y aquí es, en esta bajada aquí va a estar. Ahí está, miren, ya la vi. A ver si se escucha. No se escucha. Ahí está. Ya se escucha. Métele. Wow, ya se escucha, ¿lo vieron? Está como que impactante, pero por suerte aquí ya no tenemos sonido. Y está por aquí, solo hay que... miren, ahí está. Aquí está la amiga. Miren, como que sí tiene pues la forma, ¿no? La vestimenta y todo. ¿Qué tiene? Las manos. No sé qué es lo que tiene. Y a ver. Aquí está la Llorona. Vamos a ver si logro tomar una foto ahí. No, es que no se puede. Voy a tener que retornarme o no sé. Igual y me voy a detener por aquí solamente para verla. Y aquí vamos a finalizarlo, yo creo. Ya me terminará. Ya me tocará llevar a estos amigos con un psicólogo. Y después del viaje. Wow. Vamos a ir a verla con la cámara cero. Vamos a frenarnos por aquí. Me dijo el jefe que no me frenara, pero no importa, ya me alejé mucho. Vamos a frenarle. Le puse neutral, creo que tengo que ir bajando de una por una. Es lo correcto, pero pues ni modo, ¿no? Vamos a apagarlo. Intermitente. Ya está amaneciendo, son las 4 de la mañana. Creo que sí, está amaneciendo. Aquí está, escuchen. No. Aquí está la amiga, aquí está. A
A ver si logro tomar una foto ahí enfrente de ella, a ver si se deja, a ver si quedó bien, ¿eh? Digo, aquí está, perfecto. Voy a avanzar un poco con el bus. A ver. Creo que ya se está acercando, incluso creo que ya se metió al bus. Miren, aquí la tenemos. Y no, no es una buena posición para tomar la foto. Me voy a esperar a que vaya por aquí y ahí sí que voy a tomar la foto. Vamos a darle. Ahí la tenemos ya, ya la captamos. Y esto se va para el Face, ¿no? Para viralizarlo a la Deep Web también. Vamos a mandar la dirección para dónde contactarla y eso. Y vamos a hacerle un Facebook a ella también, ¿no? Ahí para publicar fotos y eso de lo que nos encontramos. Y vamos a verla pues así, ¿no? Ya no se ve, creo que va a aparecer de acá. Va a aparecer de este lado. Aquí está. Ya la atropellaron, ¿eh? Ya se la llevaron. Y así ya no se escucha en la cámara interior. Ya vienen algunos pasajeros llorando y unos ya se desmayaron del susto. Wow, miren cómo se escucha. Impresionante, ¿no? La verdad, yo sí me asusté un poquito, me dio escalofrío. Y pues bueno, amigos, hasta aquí el viaje. Miren este amigo todo cromado. Bueno, ni modo, nos vemos en el próximo video. Adiós.